Buenos días, me da mucho gusto poder recibir aquí en Casa Jalisco a esta representación de la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia muy importante de nuestra ciudad, de nuestro estado, que tiene presencia en una gran cantidad de países en todo el mundo. Una iglesia que, tengo que decirlo con toda claridad, ha sido muy solidaria con el gobierno de Jalisco para enfrentar puntos de emergencia sanitaria. Se han tenido que tomar decisiones difíciles en el camino, han sido tiempos muy complicados para las iglesias de nuestro estado, y quiero reconocerles a todos y que por su conducto particularmente hagan extensivo este reconocimiento a los fieles y a la comunidad que honrosamente está asentada aquí en Guadalajara. Una raya más al tigre. La unidad de inteligencia financiera, al mando del doctor Santiago Nieto Castillo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de Nason Joaquín García y La Luz del Mundo por delitos fiscales y lavado de dinero. Este personaje, que era admirado por los Calderón Zavala, y además, ¿quiénes son los políticos mexicanos que tenían nexos con dicho personaje? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Yo soy Ceci Villalpando, y antes de irnos de lleno con toda esta información, agradecerles, invitarlos a que se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de que ya hay un nuevo video. Y vámonos de lleno con la información, porque apenas hace algunos meses en Estados Unidos le quitaron 6 de los 36 delitos por los que estaban señalando a Nason Joaquín García, este líder de la llamada Iglesia La Luz del Mundo. Pues es ahora la Unidad de Inteligencia Financiera que acusa ante la Fiscalía General de la República a Nason Joaquín y a La Luz del Mundo por delitos fiscales y lavar dinero. Así presentaba la UIF ante la FGR denuncias contra esta iglesia, La Luz del Mundo, y su líder, Nason Joaquín García, por la probable comisión de diversos delitos vinculados con el lavado de dinero. Pues aquí detectaron que enviaban grandes pagos, cantidades muy altas, en una institución que se creó supuestamente sin fines de lucro. Nason Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, así como la misma organización sin fines de lucro, porque esa es supuestamente la denominación de actividades religiosas, están bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera, que presentó 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos fiscales y lavado de dinero. La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó que García, pues no habían enterado a las autoridades pertinentes la procedencia de sus ingresos, además que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida. La conclusión para la UIF es que se generó riqueza de manera ilegal. Y pues basta mencionar ante este caso, pues, que el líder de La Luz del Mundo se hizo rico, ahora sí adquirió bienes y servicios de lujo a costa de los fieles, y es por eso que la UIF lo está acusando, pues, de estos delitos fiscales y el lavado de dinero. Son 5 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. La iglesia adquirió bienes y servicios de lujo. Esta información que fue detallada por Santiago Nieto Castillo, pues, es que esta iglesia, La Luz del Mundo, realizó pagos por montos muy elevados para adquirir bienes o servicios de lujo, como tarjetas de crédito, vehículos blindados y demás. Y pues que esto no es acorde al perfil y objeto de las organizaciones sin fines de lucro, que es como está esta la denominación de actividades religiosas. Pues detectaron también que realizaban transferencias financieras por altos montos dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica este tipo de relación. Las organizaciones sin fines de lucro con esta denominación de actividades religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, y pues son transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como
como paraísos fiscales. Es parte de la tarjeta informativa que enviará Santiago Nieto Castillo. Pero pues hay conexión con políticos mexicanos. ¿Cómo eran de influyentes estos personajes, Joaquín García y su familia? Pues se dice que estas personalidades del ámbito político en nuestro país, que eran vistos en las reuniones de estos personajes, pues abarcaban desde la política jalisciense, como Emilio González, quien fue visto en múltiples actos de la llamada Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores también fue visto ahí, padre de Nazón, igual que su antecesor Aristóteles Sandoval, quien recientemente, pues ya sabemos lo que ocurrió, que asistían a estas reuniones de la Luz del Mundo, según las evidencias que se podrían ver difundidas a través de las redes sociales. Dice, el líder actual de esta iglesia también había cultivado diversas simpatías políticas con el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Felicitó en mayo pasado por su cumpleaños al pastor. En diciembre sostuvo una reunión con él y otros políticos locales para detallar los trabajos de seguridad en Guadalajara con motivo de la Santa Convocación. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, es otro gobernador, pues independiente, pero Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, así como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, son de los otros políticos que acompañaron a este líder de la Luz del Mundo a diversos eventos. Y pues Héctor Yunes también está, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional, también está en esta lista. Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, se presentaba, dice aquí, con estas reuniones en mayo pasado en Acapulco. Kelly Escalante, diputada federal por Movimiento Ciudadano, pues se dice no solo asistió al evento de Bellas Artes, recuerdan ustedes, que había sido anunciado como un homenaje para Nazón Joaquín, y lo felicitaba también a través de su cuenta de Twitter. Se dice que esta legisladora es miembro de dicha iglesia y además impulsó la entrega de un reconocimiento a Nazón Joaquín García por su labor altruista. Recuerdan ustedes pues todo este escándalo que envolvía también no solo priistas, panistas, sino hasta diputado de Morena, Sergio Mayer, y el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres. Pero yo les decía, pues este personaje también era admirado por los Calderón Zavala. Hay información que revela que Felipe Calderón había sido invitado cantidad de veces a estas reuniones desde que era presidente de la República, pero pues que decía que no podía asistir debido a sus actividades ya establecidas en la agenda. Pero la que sí no se perdía las reuniones, pues era la ex primera dama Margarita Zavala. Parte de la información que se revela por este medio dice que si bien Calderón nunca aceptó esas invitaciones, que cabe mencionar, pues en la lista aparecía ahí Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala sí lo hizo. La ex candidata presidencial fue vista en al menos dos ocasiones en los eventos de La Luz del Mundo. La primera fue en el 2016, cuando acudió al homenaje por los 2 años de liderazgo de la iglesia en su sede en Guadalajara, y también asistió a la ceremonia de bienvenida por la reunión anual de la Santa Convocación, que ahí veíamos que incluso personajes como Enrique Alfaro pues asistían a este tipo de eventos. Amigos, pero la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber a través de sus comentarios pues cuál es su opinión al respecto de este tema, porque hay mucho que tiene que rendir cuentas este personaje de Nazón Joaquín García, de estos delitos, pues que no solamente es el de el lavado de dinero o los delitos fiscales, sino de la manera que se aprovechó de sus seguidores, de sus feligreses, y también los delitos de abusos que envuelven a dicha institución, a dicha iglesia. Pero les repito, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber a través de los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Mi nombre es Ceci Villalpando, pues les agradezco que me hayan acompañado hasta este minuto del video. De igual manera, pues los invito, si es que aún no lo hacen, los que son nuevos, los que por primera vez están aquí, bienvenidos sean, invitarlos a que se suscriban
suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de que ya hay un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y por supuesto les hago la cordial invitación para vernos en un siguiente video.